Vocales del concierto para violín y orquesta que Mozart escribiera con solo 19 años suenan ahora mismo en la Catedral de La Habana en la inauguración del segundo festival Mozart Habana. Agrupaciones corales cubanas, la Orquesta Sinfónica de Lisa adjunta al Liceo Mozartiano y el violinista invitado Benjamin Schmitz se presentan bajo la dirección de José Antonio Méndez. Benjamin Schmitz es un artístico internacional, vive en Austria y austríaco de Salzburgo, es un violinista maravilloso. Mi visita tiene que ver con Mozart, el talento del milenio, y estoy muy feliz de tocar su música esta noche. Una música que tiene que ver sobre todo con los sentimientos humanos. Esta es mi primera vez en Cuba. Estoy emocionado por estar aquí y extremadamente impresionado por la belleza de este lugar. En un domingo especial, mañana, la Orquesta Sinfónica Nacional presentará a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional un programa con piezas de Mozart y Schubert, que tiene como invitada a la pianista y pedagoga Roberta Mahmoud, quien ha sido descrita por la crítica como la poetisa del sonido. A solicitud del Liceo Mozarteo, vamos a hacer un concierto, por supuesto con obras de Mozart, pero vamos a escuchar, por ejemplo, un concierto de piano, el número 12, el Kechel 414 en La Mayor, que realmente se toca muy poco. Creo que algunos de los músicos me decían que es primera vez que se está tocando en los últimos 40 años. Y tenemos una solista de lujo, una profesora que se ve que lleva muchos años en el piano y nos trae una versión maravillosa con un sonido al cual a veces uno no está acostumbrado a escuchar. Y ella está muy feliz, está muy contenta con la orquesta, ha habido un trabajo muy serio de articulación y yo creo que bien vale la pena venir a ver esta gran pianista. It's very nice for me this year because I play all the Mozart sonatas. Es muy agradable para mí este trabajo porque yo he tocado todas las sonatas de Mozart y hoy en este ensayo con la orquesta bajo la dirección del señor Mesa todo ha sido fantástico. Estoy muy feliz porque esta orquesta suena muy bien. Son muy profesionales y tocaron con ganas la música para este concierto y eso me gusta mucho. Vamos a hacer también la obertura de La Flauta Mágica, que es una obra bastante conocida, y vamos a tener cuatro arias de Don Giovanni, una de las óperas más importantes de Mozart, donde van a presentarse jóvenes solistas de la Ópera Nacional de Cuba. Creo que tocar Mozart siempre es complicado, es andar en puntilla de pie, y bueno, es un reto para la orquesta, por supuesto, tocar este repertorio por segunda vez, a estar en este magnífico festival que es como si Mozart estuviera por la mano. Yo creo que si Mozart estuviera vivo, estuviera muy feliz. Mozart no es un austríaco, Mozart es un artístico por todo el mundo, y continuar en alemán. Para nosotros cada vez es de nuevo muy interesante y muy impresionante escuchar cómo las personas de aquí expresan a través de la música de Mozart su alma. Y eso es el regalo más grande que podemos recibir.